A Pablo Rodríguez de la agrupación Solidaria Donito. Bienvenido, buenas noches. Bueno, Pablo, contame un poco porque sé que tienen varias cuestiones. Es cierre, es momento de balances, uno empieza a ver lo que se hizo en este año, lo que se va a hacer en el próximo, pero también es momento de reencuentros, de tomar aire, de seguir adelante, hay mucho para hacer, ¿no? Muchísimo, sí, como vos bien decís, tenemos como un diciembre bastante movido, como acostumbra Donito siempre, que es durante todo el año, pero bueno, diciembre es como el mes donde justamente nos reencontramos con algunos y algunas organizaciones que quizás en el camino nos fuimos cruzando y que por distintos motivos no hemos vuelto a trabajar. El 6 de diciembre tenemos armado el acto de cierre. En el acto de cierre no simplemente hacemos entrega de certificaciones a quienes participan de nuestros talleres, sino que además un reconocimiento a toda la gente que nos viene acompañando durante estos 11 años de Donito. También a los talleristas, a las referentas barriales, a las personas, y más que nada mujeres, que sostienen las ollas en los barrios. Entonces es un reconocimiento, un mimo, para que sepan que estamos, que seguimos ese trabajo que hacen diariamente, no solamente entregando algún tipo de ayuda, sino también reconociendo ese laburo que lamentablemente es cada vez más necesario en Junín. Bueno, que es complicado también el sostener todas las actividades de la agrupación si no fuera por todas estas personas que donan lo más importante que tiene una persona, que es el tiempo. Y es lo que menos, ¿no? Lo que menos se consigue que donen, ¿no? La gente siempre se acerca, ayuda, que viene súper bien eso y es re necesario hoy en día, pero el tiempo justamente son pocos y la verdad que es para reconocer y para destacar siempre, y esto lo remarco cada vez que vengo a charlar con vos y Orne, es que siempre son mujeres, ¿no? Las mujeres son las que sostienen las ollas, son las que hacen el barrio, son las que tejen el entramado social, que a veces se rompe, a veces como más sólido, a veces no, pero bueno, son las mujeres, así que nada, es nuestro reconocimiento para ellas, también para ellos, porque tenemos algunos voluntarios varones, pero en su mayoría son las compañeras las que están trabajando. Decías que de las personas que más se la juegan, las mujeres, que obviamente reconocen esta situación, y a su vez, bueno, empiezan a colaborar, ¿no?, en la obra. Sí, son las que sostienen las ollas. Nosotros estamos laburando dentro de Donito en una red de 6 espacios comunitarios. Y son justamente 6 mujeres las que coordinan esta actividad, ¿no? Así que nada, siempre yo destaco el laburo de las mujeres. También tenemos, como te decía, algunos voluntarios varones, pero en su mayoría las que están continuamente, las que reciben el problema directamente son mujeres. Uh-huh. Bueno, y ¿Cómo evalúan el trabajo que se hizo y el trabajo que está por hacerse? ¿En qué proyectos trabajaron y en qué proyectos están trabajando? Proyectos laburamos en muchísimos, digo, esto de poder fortalecer los talleres, que tengan salida laboral para poder dejar algún tipo de herramienta a los papás y mamás de los niños y niñas que asistan a los espacios. También digo, este convenio que se había establecido con el Centro de Formación Profesional 401 de la mano de Elio Miguel, que fue su anterior director, y ahora con la nueva directora Mariana también estamos como tratando de armar la agenda del 2025. Eso de llevar formación profesional de calidad a los barrios, fue algo que empezamos con Elio Miguel en su momento y que funcionó muy bien en los barrios, y que el año que viene queremos replicar con esta nueva directora. Esos proyectos a nosotros funcionaron muy bien, tenemos como más gente capacitada, ¿no? Fuimos haciendo un proceso, ¿no?, de primero de tantear y ver qué le gusta al vecino aprender, después de llevar el oficio, ahora nos falta la parte laboral, que es la más complicada. ¿Dónde insertamos a esta mano de obra calificada en oficios en la ciudad? Que es lo más complicado. Claro. El desafío del año que viene, más, ¿no? En este momento, o sea, que hacen falta un montón de profesiones, pero también hace falta plata para mover esas profesiones. Hay un montón de gente de clase media, de clase media baja, de clase media alta, que necesita emplear a un montón de gente para que le hagan arreglos en su casa y todo lo demás. Antes de eso necesita tener guita para contratarlo, ¿no? Y ahí está bueno, es cuando se empieza a mover, esperemos que se empiece a mover en algún momento. Sí, también esto nos permite a nosotros poder pensar distintas estrategias, ¿no? Esto de agrupar quizás a oficios distintos, electricista, plomero, y armar una pequeña cooperativa, si se quiere, ¿no? Claro. Y ofrecer un servicio más integral. Pero bueno, estamos en ese armado ahora, que es lo nuevo, es lo que se viene, es lo que tenemos pensado para el año que viene, y obviamente seguir capacitando. Después, digo, dentro del año hemos armado un montón de actividades con niños, más que nada, que tienen que ver con la formación también. Hemos establecido hace casi 2 meses una peña joven en el espacio comunitario Alma Mía, que está en el barrio Progreso. Fue un poco la demanda de Mariana, que es la que coordina el espacio, decir, che, mis niños crecieron, ya dejaron de ser los niños. Y son adolescentes y como que les da un poquito de vergüenza venir al espacio, al merendero o al comedor.
Entonces pensamos una peña juvenil con otro tipo de actividades, de charlas, de formación y que se ven otras herramientas, así que estamos con ese espacio muy contentos, con ganas de replicarlo en los 6 espacios restantes para que todos los adolescentes tengan un espacio diferente, ¿sí? al comedor o merendero que van los niños y niñas. Está bueno no quedarse solamente en la asistencia, sino también buscar la vuelta en lugares de crecimiento, ¿no? De crecimiento laboral, en este caso de crecimiento acompañando las etapas de los pibes también. Sí, aparte esto, la Peña Joven lo que tiene de particular es que tiene primero una jornada de común conversatorio donde los intereses son de los adolescentes y vamos llevando a distintas personas de la ciudad para contar su experiencia. Hace un tiempo estuvo Javier Carpinella, después tuvimos gente del hospital hablando de sexualidad y toda esa cuestión. El 25 de noviembre, que fue el lunes, en conmemoración al Día de la Eliminación de Todo Tipo de Violencia hacia la Mujer, estuvo la Comisaría de la Mujer. Digo, distintas instituciones se van acercando al espacio para que los chicos se hagan de herramientas. Nosotros creemos que es importantísimo que los pibes puedan tener otro tipo de mirada para con la sociedad y para con las problemáticas que se le presentan, que en el barrio cada vez son más heavy. Bien, les queda una actividad importante que tiene que ver con una carrera, ¿no? Sí, una carrera que es, para recordar a alguien que formó parte de la organización, tuve la grandeza de ser su amigo y nada, en conmemoración, porque ya no está con nosotros, y a conmemoración de 6 meses de su fallecimiento, decidimos hacer una carrera de homenaje. Era una carrera que habíamos pensado juntos con Cris Maraviglia, después de una caminata que hicimos para el Día de la Salud en el Parque Lineal. Me plantea, che, quiero hacer algo en el Cerrito, me encantaría, es algo que yo siempre quise hacer y bueno, nada, no lo podemos hacer juntos, yo sé que igual nos va a estar acompañando de donde esté y nada, pensamos junto con Lee, con un grupo de amigos de él, en homenajearlo de esta manera, ¿no? Que era lo que tanto le gustaba hacer, que era correr. Y así aparte que, para buscarle a un cierre a todos los que lo conocieron, ¿no? Porque sí, es muy reciente y fue muy, muy repentino y a muy corta edad, ¿no? Que pasó lo que pasó. Sí, se nos fue muy joven, pero bueno, nada. Yo sé que donde esté va a estar contento de este mimo, de este homenaje. La verdad se notó un montón de gente. Estamos súper agradecidos con la cantidad de familias que se están anotando porque van en familia, va gente que lo conocía o que lo vio en algún momento y que le quiere rendir homenaje. Así que nada, están todos invitados. Es el 8 de diciembre en Cerrito. Vamos a arrancar de la escuela 35. Hay una etapa de 8 kilómetros, otra de 4 kilómetros. Cualquiera puede elegir. Esto va más allá de la competencia, simplemente para recordarlo. Y para nada, para este mensaje, ¿no? de amor que él tanto sembró en un montón de gente, nada, quede en todo lo que lo conocimos y que sufrimos su pérdida. Bueno, Pablo, desde ya, muchísimas gracias. No sé si nos quedó algo. Hablamos del cierre del año, hablamos de las actividades. Los esperamos también al cierre, que es el 6 de diciembre, en el Sindicato de Empleo de Comercio. Aprovecho para agradecerle a Federico Melo y a toda su gente que siempre nos cede el espacio para este cierre. Es a partir de las 6 de la tarde, el 6 de diciembre. Es abierto al público, obviamente, y nada, se va a dar un reconocimiento a toda la gente que acompañó la organización. Y quien quiera acompañarse, quiera sumar, quiera hacer consultas. Va a haber música en vivo, seguro. Es el momento. Sí, es el momento. Bueno, gracias, Diego. Muchísimas gracias.